with me, I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. Empieza de nuevo. What's happening? It's breathing. Ahora todas las voces están hablando, ¿vale? Es watching. Journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? ¿Qué estás haciendo? Todo esto se lo imagina, ¿eh? Sí, sí, no. Si cerráis los ojos vais a flipar porque vais a escuchar todas estas voces viniendo cada una de un sitio diferente. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like la escucho aquí, pero aquí literalmente la escucho aquí pegada. Look. Ya bueno. ¿Puedes verlas? Si entendéis inglés, vais a es muy paranoico, te digo en serio. Es una locura. You see it too. You promised you can. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Estoy flipando, ¿eh? Mira arriba, tío. Vale, los títulos en amarillo son las voces, ¿vale? Las demás voces. La blanca que aparece debajo, es la el narrador, pero sigue siendo otra de nuestras yo interior, ¿vale? Es una locura, y además me vais a ver todo el rato con la boca abierta, porque es en plan, estoy flipando, tío, en plan de no sé qué escucho, ¿sabes? Este es como el narrador principal, ¿vale? Escucháis el go back, en plan el vuelve. Una locura, tío. Es una puta locura. ¿Escucháis a una llorar? Hostias, da canguele, te digo. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. Te he agobiado, tío. The darkness. It just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. Ya estamos llegando aquí. Lo he dicho, este juego lo jugué hace cosa de un año. Pero no llegué a pasármelo, ¿vale? De hecho, jugué cosas así de una hora, ¿vale? Pero luego dejé de jugarlo y dije en plan, uff, ya no sé por dónde voy. Y por eso he decidido volver a empezar de nuevo, ¿vale? You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. ¿Sabéis qué es lo peor? Que esto que le ocurre a esta muchacha, a Senua,
Actualmente le puede pasar a mucha gente. O sea, de hecho le está pasando a mucha gente, ¿vale? El tema de esta esquizofrenia, esta psicosis que tiene, ¿sabes? Esto, os pensé que es broma, pero no. Hay mucha gente que literalmente escucha este tipo de voces. Y además voces tan reales y tan palpables como esta, ¿sabes? Que parece que están literalmente aquí, ¿sabes? Yo escucho todo el rato a esta aquí en el oído, pero en plan dentro, en plan, ¿qué cojones? Una locura, tío. Me ya está perdida. Estoy flipando, tío. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Sending her pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Y aquí empezamos. Después de un breve resumen de lo que somos, de lo loco que estamos, ¿verdad? Focus, focus, and you'll see. Focus. What happens if you focus? Do not forget my story, Senua. Because your darkness. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark land. Bueno, pensaba que seguiría sonando la narración, pero no. Pero estoy jugando con el mando de Xbox, ¿vale? De hecho, no me sé los controles. De hecho, le doy al círculo. Bueno, el círculo, no sé qué botón es el círculo aquí. La B y eso. ¿Se puede correr? Sí. Madre mía, estoy con el corazón en la mano, tú. Eso se supone que es la cabeza de nuestro amante, ¿vale? De su amado. Her dear beloved. Dillion. Aquí está el alma de Dillion. Dillion se supone que es el amado aquí de Senua, ¿vale? Vale, el L1 podemos correr perfectamente. Dice, ¿por qué no se da la vuelta? Lo hace por él, quiere rescatarle. Ya está muerto. O sea, esas son las diferentes voces diciéndole. Se supone que nuestro. No sé, consejos o cositas, ¿sabes? Plan, ¿pero qué hace? ¿Dónde va? Quiere rescatarlo, pero ya está muerto. No, no lo está. Pero esos son solo en mis voces, o sea, la misma persona. Imaginaros eso vosotros mismos, ¿sabes? Ah,
Sendero oculto lleva hasta él. Vale, estos son dólmenes o no son. No sé exactamente qué son estos, porque tampoco nos explican nada. El mundo de los hombres. Svartalfheim. Vale, mira, ya no me. Mountain giants dwell in Jotunheim. Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. Oh. That is where you must travel. A Helheim, hogar de los muertos. Allí donde tenemos que dirigirnos. Madre mía, tú. Baja y está. ¿Por qué lo has hecho? Ahora no puede volver. Vale. Empiezan las cosas extrañas. Qué miedo tener voces en la cabeza y tanto. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? Where are you? Just a memory. Truth. Truth. For my tales of the Northmen, they call me. ¿El mentiroso? Truth. Liar. The liar. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Qué angustia, tío. In this life and the next, I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Realmente no existe, no está ahí, supongo, ¿no? No, pues desaparece, no. Es todo imaginativo. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye. Usa tu ojo interior para concentrarte. And you too will see what's hidden in plain sight. Focus. Look closer. Look. Use your eye. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Vale, mira, ¿veis esa marquita? De vez en cuando aparece una marquita. Mira. Tenemos que encontrar esa marca cerca, ¿vale? Porque según. ¿Me veis esa marca? Eso es que estamos cerca. Tenemos que asemejar eso a algo que haya por aquí. Era por lo rojo, no me acuerdo ahora dónde estaba, tío. ¡Oh! Mira, lo he visto. Mira. Mira hacia la puerta y la puerta se abrirá, a ver. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. It works. Vale, parece ser que son un poco extrañas las I spent 6 years las mecánicas. In hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Joder, qué miedo, ¿eh? Yes. Y de que los norteños sientan nuestra furia. Bueno, puedo mirar hacia otro lado, ¿eh? Voice joins us. She wants to try to make them go away. Pretend they weren't real. Otra voz se nos une. What the fuck? What good is that? Lo peor es que cada una de ellas tiene un modo de pensar, ¿sabes? No fall, dice no caigas, no caigas. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. Ay, Dios.
The world of the dead is ruled by the giantess Ella, daughter of Loki. Hija de Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect. Solo Hela puede resucitar a los muertos. To Hela, your Dillion was sacrificed. Para Hela, tu Dillion, su marido. Her, you must bargain. Tenemos que hablar con la diosa, con la hija de Loki, Hela. Ah, interesante. Vale, os digo que aquí se viene pelea, ¿vale? Sí. Vuelve, tienes que abrirla. Vuelve. At the face of Hela herself, the half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horror. Pero te vais a flipar porque aquí morir significa tener que empezar de nuevo el juego, ¿vale? O sea, veréis por qué. Después de esta batalla que haremos ahora, ¿vale? Lo explicarán, ¿vale? Así que estamos muy atentos. Darkness. Oscuridad. Es raro cómo nos mira, ¿verdad? Vale, ¿cómo se te acaba, tío? Vale. Ah, no, ¿cómo se te acaba? Vale, si no eres. ¿Cómo se te acaba? Vale, vale. No me acordaba, coño. Es que tampoco te dicen cómo coño te acaba, ¿sabes? No te digo. Ahí va la puerta. Ven aquí, amigo. Poco a poco me le voy quitando. O sea, se ve la sangre, ¿eh? Estos en principio son bastante fáciles, ¿vale? Son muy fáciles, de hecho. ¡Hola! Hostias, pero se me ha aparecido. Ah, coño, encima son dos, vale. Estupendo. Ah, son tres. Ah, no puedo darles. Qué guay, ¿no? Muy bien, no puedo darles. No puedo darles. Ah, o sea, tengo que morir. Vale. Vale, aquí me piden morir, ¿vale? De hecho, no, no puedo hacer nada. O sea, son fantasmas. De hecho, son tres. Diré que no puedo. A ver, no puedo. No, no puedo hacer nada. Vale, así que aquí me tengo que dejar matar, por lo que veo, ¿no? Una pena, pero bueno. Nada, me tendré que dejar matar. Vale. Y aquí viene el tema de por qué no podemos dejarnos matar, ¿vale? ¿Por qué no podemos morir? Es bastante raro, pero es así.
O sea, esto tiene que pasar, ¿vale? No es que... No, 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 es que es así. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. Cada vez que muera, la oscuridad se va metiendo más y más dentro de mí. The seed of the soul. Y se va viendo físicamente en mi cuerpo. ¿Sabéis? Eso ya no se me va a quitar nunca más, ¿vale? La oscuridad. Y eso es porque he muerto. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Vale. La oscuridad podredumbre crecerá cada vez que fracases. Si la podredumbre llega hasta la cabeza de Senua, su historia llegará a su fin. Y se habrá perdido todo el progreso. ¿Qué significa eso? Que no podemos morir. En el momento que muramos, la oscuridad, la podredumbre. Joder, vaya nombre. La oscuridad, vamos a llamar a la oscuridad, vaya nombre. Se irá preparando nosotros hasta que muramos del todo y tengamos que empezar de nuevo. ¿Ves? But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Cada vez que muramos, como veis, se nos va la oscuridad metiendo dentro nuestra y además se ve físicamente, ¿vale? En este caso nos tiene cogido ya el brazo entero. Bueno, el brazo por debajo del codo. Lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Pues sí, vamos a tener que cargarnos dioses, tal cual. Tenemos que derramar la sangre del dios del fuego y dios de la ilusión, Surt y... Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. La puerta de Helheim no se abrirá sin ella. Pues bienvenidos al lugar de las ilusiones, donde todo y nada es lo que parece. Aquí tenemos algo, vamos a ir a ver qué es esto. ¿Puedo subir hasta aquí? Vale, sí. Ymir era un gigante de hielo, un ser oscuro. Y todos sus hijos y nietos también fueron oscuros. De sus hijas y nietas, algunas fueron monstruosas, pero otras buenas. Pero hubo otro ser que también se creó a partir de hielo. Que tenía forma de hombre, grande y poderoso. Voy a ver qué... Su hijo Bor se casó con una gigante buena. Y tuvieron tres hijos. Odín, el mayor, es considerado por los norteños el principal dios, el padre de todos. Se aprende mucho mitología nórdica aquí, te digo. Para que veáis de dónde nació o salió Odín, ¿vale? Que no fue así, Odín, padre de todos. Sí, pero padre de todos, ¿por qué? ¿Sabes? Como Thor, ya, pero Thor es hijo de Odín, en este caso. ¿Qué cuenta? Estaban contando la historia de Odín en sí. De hecho, no hay ningún tipo de guía, si te das cuenta, ¿eh? Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth.
Vale, creo que es ahí arriba. Vale. Lo he dicho, este juego me gusta y a la vez lo odio porque no te da ningún tipo de pista. O sea, te voy a quedar dando vueltas mucho tiempo. Miras la puerta, es una pasada, ¿eh? Como a través de esta puerta eso está abierto. Pero si paso... Es una locura, tío. Es una puta locura. ¿No sabéis? Estamos en el mundo de la ilusión. Por mucho que lo intentara, por mucho que lo suplicara, no podía cerrar los ojos. La voz me dice en go back, en plan que vaya atrás. Vuelve, que vuelva. Es muy siniestro como estáis viendo, ¿eh? Es el precio que paga por ver las cosas de otro modo. All that lurks within it can see you too. Hostia, me tiene el mando que te caga. Hostias. Vale, el círculo se va a romper la guardia. Aquí otro más, ven aquí, mijito. Está guapo, como un cadena los combos, tío. Más. Hola. Bueno, los pongo, You're close. Qué guapo, ese girito que hace me mola mucho, tío. Vale, hay uno más aquí. ¿Qué quieres, hombre? Yo te digo que en este caso, a ver, lo tenemos puesto en dificultad normal, ¿vale? Lo podemos poner mucho más, pero ¿para qué, sinceramente? Yo quiero disfrutar de la historia, de todo un poco. No quiero basarme en ser el puto mejor jugador aquí de Xenos, ¿sabes? De hecho, aquí puedo hacer algo, sí. Oh, qué guapo. Uf, madre mía, cómo te equivo tú. Es bastante ágil, también te digo, Este no es muy ágil. Y the finish, en plan, cava con él. A ver, ahora. Están todos cadáveres aquí, tú. La verdad es que... Hombre, después de haber jugado a God of War y tal, que era la misma dinámica y tal, ¿sabes? Vale, tengo que buscar este símbolo. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Vale, ya me acuerdo. Mira a tu alrededor, todo ha cambiado. ¿Puedo subir aquí? No. Creía que era aquí, pero me tengo que subir ahí arriba. Ahora bien, ¿cómo cojones me subo ahí arriba? Es la cosa. Por aquí no me va a dejar subir ni hacer nada, ¿no? No. Por aquí tampoco, no me deja por aquí hacer mucho. Tenemos que encontrar este símbolo. Vale, es un... ¿Cómo se llama, tío? Diré que es como este de aquí. No, pero está al revés. Tengo que subirme ahí arriba. Vale, ¿cómo cojones me subo ahí arriba? Alinear los cuervos.
Vale, sí, me tengo que subir ahí arriba. Sí, me tengo que subir ahí arriba. Ahora bien, ¿cómo demonios me subo ahí arriba? La pregunta. Vale, ¿cómo demonios? De Senua no dicen absolutamente nada. No dicen quién es, ni por qué está aquí. Bueno, a ver, está aquí por esto, pero también tiene una cosa. ¿Cómo cojones subo aquí arriba? ¿Veis? Esto es lo que no me molaba de esto, que tardaba 1000 años en encontrar las cosas, porque es todo tan a la ligera, tío. Dice que alineé los cuervos. Son esos cuervos, pero esos cuervos no los puedo alinear hasta estar ahí arriba. ¿Veis? No puedo ponerlos, vaya. ¿Cómo carajo subo ahí arriba? Vale, pues voy por fuera, a ver si acaso. ¿Izquierda? ¿Para aquí a la izquierda? Es que no me deja subir por aquí, ¿no? No me deja subir por aquí. No me deja subir por aquí. Ah, amigo, vale, este es un portal de este extraño, ¿no? A ver. Tengo que pasar por debajo del portal este para que se vea algo raro. Sí, ¿veis? Joder, macho, si es que soy a veces. Madre mía, si es que no vea, si es que no vea caramelo, si es que soy un crack. Bueno, me tengo que llevar aquí un ratito, ¿eh? Estamos en el mundo de la ilusión, por tanto, juguemos con eso, la ilusión. Vale. Holy fucking shit, bro. Sí, lo percibo, lo percibo. Can you feel it? Qué extraño todo, ¿verdad? Es súper... Este, para mi gusto, es el que me hizo violetearme la cabeza, tío. Porque me hace... Joder, me hace replantearme todo lo que conozco hasta ahora, ¿sabes? Pero es obvio, en plan, esto es algo que no existe. Es algo que está hecho a base de la ilusión. Vale. Another gate. ¿Cómo se ríe? Le alineé los cuervos con la señal de Balrog. Vale, me tengo que subir ahí encima, justo ahí arriba. Ahora bien, vamos a hacerlo del mismo sistema. Tenemos que pasar por... Vale, por dentro de cositas. Tenemos que pasar por dentro de algo, alguna puerta, algún marco o algo, para que aparezca. Vale, aquí vemos que este puente está destruido. Pero... En este también. Hostia, estoy usando algo, tú. Hostia, es que miedo, ¿no? Me cago en la mega, pero yo. If you hear the song of Unraven, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. ¿Estoy pasando por dentro de esto a ver si acaso? ¿A ver si veo algo diferente? Tengo que subir más que arriba. ¿Pero cómo coño me subí arriba? ¡Eh! Cojones, esto no estaba aquí antes. Mira. Estoy flipando, tío. Estoy flipando, tío. ¿Ves? Y ahora aquí solo se ve esto, ¿sabes? En plan, esto no es nada, ¿sabes? Lo que antes estaba vivo, ahora solo es... Puto miedo, ¿no? Es por aquí, ¿verdad? Mira. Sí, mira que chulo, tío. Lol. Qué locura, ¿eh? Uf. Vale, es por allí. Justo por allí. Le has vuelto a perder, estúpida, me hizo una de las voces. Mira, tío. ¿Está perdida?
Qué pasada, ¿eh? Qué, joder. No sé, estoy flipando, tío. ¿Cómo coño harán esto? No lo sé. Fíjate. Una locura, tío. Some like truth become gout in search of penance. Others, like Senua. ¿Me ves? Ahora está el puto puente está aquí, tío. Those who make it back. Ahora tengo que volver, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ahora está el puente después, pues, perfecto. Vamos a volver. A trick. Qué locura, tío. ¿Esto se puede abrir? Sí, vale, ahora sí, porque está abierto desde este lado. Era por aquí, ¿verdad? Aquí está. Vale, esto es. Mira, fíjate. De ser un castillo totalmente destruido a tener las escaleras esas, tío. Fíjate, qué locura. Estoy flipando, tú. Supongo que en cada dios será diferente. Cada hogar del dios, dependiendo de lo que sea, será totalmente distinto. Tenemos que averiguar o hacer una cosa para uno y otra para otra. Estoy flipando, tío. Mira todo, tío. Es que, joder, esto es como si alguien se hubiera hartado a drogas que te cagas, tú. Échame agua, tío. Sobre todo, gente, voy a echar agüita que tengo una sed que no vea, tú. De tanto tenía boca abierta, se me ha secado la lengua. Estoy flipado, tío, así. ¿Es qué? We picture fear and we think of a shadow in the woods. Creature in the night. If only it were that simple. Simple. Ojalá fuera tan fácil. The worst kind comes without warning. Deep and primal signal from within. Drew dice que siempre hay vías alternativas. El peor miedo se presenta sin avisar, como una señal primitiva emitida desde las profundidades de nuestro ente interior. Nos recuerda que, aunque no veamos ningún peligro, no sé lo que ha puesto. ¿No puedo echarme? No. Ah, sí. Ah, se ha quedado puya. Ay, ay, ay. ¡Hostias! ¡Ahí va! Cojones, tú apareces porque sí. Ven aquí, perro. Madre mía, cómo te esquivo, ¿eh? Si es que, claro, después de haberme pasado God of War entero, pues yo soy un maldito crack. Ese giro me encanta, tío. Giro a la izquierda, hace la vuelta, tío. Patadón. Ahora podemos guardar y seguimos atacando. Gira a la izquierda, toma, y continúo con la inercia, tío, que bueno. Vale, ahora son dos a la vez, ¿eh? Obviamente se complica, todo esto era un pequeño tutorial. Parece que aquí le tiramos dos a la vez, ¿no? Lo que veo. Sí. Creo que hay más, ¿eh? Míralo, hay más, sí. Es normal que soy una máquina. Holy shit. Vale, hemos venido por aquí, pues iremos por acá. Fíjate cómo ha desaparecido toda esta oscuridad, ¿sabes? Toda esta ilusión. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. Fíjate. They made his bones into stone. And his flesh into joder. Earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. ¿Cómo mola, eh? Qué guapa la historia, en plan, contada así. Al igual que cuando, no sé, me puse a ver Vikings por primera vez, la historia que contaban de por qué el mundo era así, ¿vale? En plan, de que la serpiente del mundo se mordía la cola para juntar todo el agua y que no saliese. Vale, tengo que coger esto, ¿verdad? Según me parece.
Ah, no, ha señalado para acá, pero no, no puedo hacer nada con esto, vale, vale. No sé, la mitología nórdica, tengo que decir que es muy buena. Es muy sombrío, también te digo, ¿eh? Ahí va. Todos los cuervos que hay aquí, tú. Lo peor que tengo que juntar todos ahora. La narradora es muy buena, la voz, tío. Muy buena. Ok. Vale, vale, vale. Aquí actualmente no hay puente, ¿no? Ah, bueno, no hace falta que haya puente. Vale, tenemos que ir hacia allí arriba, ver eso y juntar todas las marcas. O eso creo, sí. Mira la lluvia como suena, tú. ¿Sabéis que me encanta la lluvia? Me encanta. Dios, qué mal esto, ¿no? Hostia, esto que alinearlos todos. Vale, por allí. Allí es el primero. O eso creo. Concéntrate. Hostia, estás que hago aquí una así porque sí, tú. A ver, ¿de aquí puedo hacer alguna? Me parecen todas iguales, tú. Bueno, vamos a ir para allá, ¿vale? Al fondo. A ver si nos deja por aquí hacer algo, ¿vale? Tenemos que subir, ¿verdad? Sí. A ver. Vale, mira, por aquí no hay puente, pero... Ah, por aquí tampoco, vale, guay. Qué guay, la verdad. ¿Qué es lo que hay exactamente aquí dentro, tío? Tío, me está volviendo loca las voces, también te digo. Vale, mira, ya he visto un portal, vale. Portal a la derecha. Va a intentar hacer lo que he hecho, ¿vale? He entrado por el portal, he salido, he vuelto a entrar, etc, ¿vale? Para que fuera exactamente igual. Vale. Vale. Vale, con esto. Vale, se crea eso ahí, pero sigo sin poder pasar. De hecho, a ver. ¿Y ese puente? ¿Este puente antes estaba así? Creo que no, Vamos a buscar si podemos más. A ver, tengo que mirar hacia aquí. Sí, voy a mirar hacia. Me voy a meter por este agujerito. O sea, por este portal o como sea de extraño. Ah, mira. Vale, aquí hay un puente, hay algo aquí. Qué locura, tú. Vale, vale. Vale, para aquí es el primero, vale. Qué locura, tú. Tantos cambios, o sea, imagínate eso, esa sensación que le ha metido a ella de agobio, de hostia, son demasiados, no pueden encontrar tantos y tales. En plan, joder, ¿sabes? ¿Podré ver algunas aquí? A ver, ¿qué me dice aquí esto? Nada. Seguiré hacia aquí. Vale, me dice este que mira hacia la izquierda. Este de aquí, ¿veis? Como que me hacen señales. Vale, voy a subir aquí arriba. Me tengo que empezar a deshacer de los cuervos, ¿vale? O sea, deshacer me refiero a... A eso, a ir descubriendo los etc. Vale, en principio me ha quedado por aquí. Mira, ¿veis? Mira. Me ha quitado muchos cuervos. Mira este, mira. Desaparecido. Vale, de aquí. Sí, en verdad es eso. O sea, ¿cómo cojones pienso con esto aquí en la cabeza, ¿sabes? A ver. Vale, que han desaparecido muchos. Vale, volvamos. Ay, madre mía. Ahí va, que me he confundido si querés. Baja, Senua, baja. Baja, mijita.
She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become part. ¿Aquí hay algún puente? O sea, qué sonido de todo, qué tan extraño, tío. O sea, y en verdad, es que es lo que no dejo de remarcar, en plan, que esto realmente existe, ¿sabes? Vale, tenemos que hacer algún algo para o sea, algún tipo de lo que sea para abrir eso. Vale, aquí no puedo, ¿verdad? No. Vale, tenemos que meternos por alguno para... A ver. No, hay demasiados. Pero aquí nos ha hecho, ¿ves? Nos ha hecho... Ah, mira, sí. Oh. He abierto la puerta, pero esto no debería haber pasado, ¿eh? Hostias, ahora tengo que volver para atrás. Por aquí. La he abierto. No, creo que no debería haber pasado así. No, no, te digo en serio, no debería haber pasado porque recuerdo que tenía que hacer todos los puentes. O sea, a ver, yo lo jugué hace un año y tal, pero recuerdo que tenía que hacer todos los puentes. Y acabo de encontrarlo así por toda la cara, ¿sabes? Madre mía, qué fumada, tú, de juego. Sí, sí, se suponía que debería eliminar más símbolos, tío. Pero no ha hecho falta. Sí.